Pequeños Héroes es la primera película latinoamericana hecha con mocap, pero también es un sueño hecho realidad. Es una película hecha con la suma del cariño de muchísima gente que se enamoró del proyecto y que puso todo de sí para que esto hoy sea una realidad. ¿Cuál es el plan? ¿Puedo saber cuál es? Es la historia de tres niños, de tres niñitos que son muy distintos entre sí, con contextos familiares distintos, que se conocen en medio de una situación de más bien de adversidad. Hola. Me llamo Pilar. Yo soy Arturo. Se ven en situación de proteger un secreto interesantísimo que solo conocen ellos y que es la clave para que Simón Bolívar venza a las tropas enemigas. Todo lo que hemos logrado está en peligro. Nuestra libertad es una libertad a medias. Es un error pensar que somos libres porque lo dice un trozo de papel. Que es una historia que está basada en nuestras raíces, donde hay locaciones, hay ambientes y hay personajes que son netamente venezolanos. Pilar, ¿estás ahí? Arturo, estoy aquí. Te sacaré. Siempre perseguí la premisa de que no podemos abandonar los que hacemos cine y audiovisual en Latinoamérica, que el contenido infantil es fundamental y que tenemos que tener contenido propio. Con esto no estoy negando que de afuera, y especialmente como hoy es la dominante, desde California nos llegan un montón de muy buenos productos infantiles, como los que hace Pixar, los que hace DreamWorks, pero no nos podemos resignar a que sea el 100% de lo que ven nuestros chicos de esa fuente. Padre, ¿quién es ese hombre que paró la pelea? Él es Simón Bolívar, hijo. La idea de hacer una película dirigida a los niños sobre temas que son absolutamente nuestros es una idea natural, y más bien la pregunta sería ¿por qué no se hace más? La película tiene una característica para mí muy interesante, que Simón Bolívar se lo ve humano. Y es extraño porque es una animación, o sea, es una animación, no es un vivo. Tiene que haber alguna manera de poder convivir. Uno tiene mucho cuidado, pues, a la hora de interpretar a Bolívar. El libertador, pero también un ser humano, ¿no? Y como está concebido el proyecto y el guión, pues lo que hice fue entregarme a lo que estaba allí y sacar de esa parte, pues, humana, de alguna manera, como cualquier hombre, pero sin quitarle también esa parte gigante que tiene él como ser humano y todo lo que nos dejó, ¿no? Esa parte epopélica de lo que significó Bolívar. Libertador. Arturo, el hijo del patriota Álvaro. Un hombre que todos debemos recordar al celebrar esta victoria. Venga, un abrazo. Yo me enamoré del personaje porque Pilar se parece un poquito a mí cuando yo era niña. Y ojalá yo pudiese decir que hoy, ya un poco más mayor, pueda parecerme un poco más a Pilar. A Pilar, una niña con un espíritu incansable, una ganadora, una niña que no se da por vencida y que no está dispuesta a las injusticias. Y eso, pues, es por lo que yo lucho. ¿No has visto que casi me atropella? ¡No vas a hacer nada! Cuando escogimos hacer la película con captura de movimiento, con mocap, que era uno de los grandes retos de la película, fue porque esa técnica daba la posibilidad de crear una animación de mucha calidad y era algo inédito en Latinoamérica. Pilar, yo no quise decir lo que dije. Ya está, eso ya pasó. Ahora haremos el proceso de mocap se realizó en Londres, donde viajó un equipo de Argentina y un equipo de Venezuela, digamos, no solo para controlar lo que iba a ser el proceso, sino también para adquirir conocimientos, ¿no? Era parte del aprendizaje que se quería incorporar con esta película. Nosotros estamos dando un paso absolutamente innovador. No hay antecedente de una película ni venezolana, ni argentina, ni latinoamericana que haya usado esta tecnología de motion capture, como le dicen, ¿no? Captura de movimiento 3D. Pequeños Héroes viene a representar ese primer gran paso que
nos marca ahora una línea de trabajo cada vez más exigente. Queríamos hacer una película que desde lo técnico y de lo artístico fuera superlativa, que fuera una referente de lo que debe ser la producción audiovisual de contenido infantil en Latinoamérica. ¿Quién eres tú y qué haces en mi cama? No me haga daño, señor. Soy un esclavo. Estaba perdido y no tenía dónde dormir. ¡Vete ya mismo de aquí! ¡Esto no es una posada! ¡Arturo, es solo un niño! ¡Lo estás asustando! ¿Cómo te llamas? En toda película de animación, yo tengo la teoría que el personaje nace cuando tiene voz. Pronto los realistas estarán por todo el pueblo. Debemos averiguar dónde está Simón Bolívar. ¡Yo me encargaré! Luego el mocap, empezamos a realizar el casting de voces. Digamos, teníamos que dedicarnos a lo que era la interpretación original de las voces de la película, y para eso se realizaron varias jornadas de casting. De todas esas jornadas quedaron seleccionados tres niños: Ángela González, Carlos Pulido y Yaguaymar Contreras, quienes, a pesar de tener muy poca experiencia en el mundo del doblaje, pues hicieron un excelente papel. Y producción también se preocupó muchísimo porque ellos trabajaran y aprendieran a través de talleres de actuación, talleres de doblaje, talleres de dicción durante varios meses. ¡Sostente! Ahora hay que aprovechar el impulso del viento. Me enseñaron cosas que yo no sabía de cine, por ejemplo, doblar al tiempo del muñeco cuando hablaba. Eso a mí me pareció al principio muy difícil, pero después me acostumbré y ahora lo hago bien. Para mí fue demasiado chévere, me encantó haberlo hecho y lo haría 1500 veces más. La verdad, nunca voy a olvidar esta producción. ¿Quién fue el que hizo Artudo? ¿Artudo? ¿Apoyo? ¡Devuélveme mi pan! La decisión de que fuesen niños creo que fue la decisión más inteligente que se tomó, porque suena muy natural, suena muy creíble a la hora que vayamos a ver la película. ¡Ahí está Tico! ¡No te sueltes, Tico! No hay tiempo que perder. Perfecto. ¡Arturo! Partiremos al amanecer. ¡Yo no he sido! ¡Pilar! ¡Vamos! ¡Lánzame otra! No sé qué sucede, señor. En junio del 2014, llevábamos ya más de 3 años trabajando en el proyecto y La Vía del Cine se incorpora como coproductora y le da un impulso a la película. Y bueno, a partir de allí comenzó una alianza institucional privada que permitió llevar a feliz término esta hermosa obra. Teníamos la animación, habíamos grabado todas las voces y estábamos muy satisfechos del trabajo. La interpretación era maravillosa. Y teníamos casi todo listo y teníamos una gran ausencia, que era la música. Teníamos que encontrar un compositor para el proyecto. Y así aparece Zacarías. Películas como Pequeños Héroes, es verdad que es una película de animación y a lo mejor está pensada para niños, pero también está pensada para adultos. Es una película dramática, hay mucha historia detrás. Y musicalmente yo la he tratado así. En España no pasa tanto esto. O sea, si trabajas con grupos de niños, por ejemplo de cuerda o de orquestas de niños, no suelen ser demasiado buenas, están como en proceso de aprendizaje y suelen tener un nivel amateur que es complicado. O sea, hay que esperar a que crezcan para poder trabajar con ellos. La música, qué fabulosa, está muy bien arreglada, muy bien orquestada, muy bien pensada. Pero es que ha sido todo maravilloso. Recuerdo más, nada más llegar al Teresa Carreño, entrar por la puerta
y la orquesta está tocando un tema y digo, pero esto suena de maravilla, ¿no? Suena ya, o sea, nada más entrar, ya estoy escuchando, ya ahí ya me relajé y ya digo, esto va a sonar, no va a haber ningún problema, y ha sido maravilloso. Pero es que no solo los músicos, la gente que está alrededor, la gente de producción, todo es... Sí, yo no estoy acostumbrado a que me traten tan bien, es que es todo maravilloso. Película fue haber elegido gente que estaba enamorada de hacer esta película, de la idea de hacer esta película. Lo mejor es formar parte de un equipo que va a hacer historia en la cinematografía venezolana. Pequeños Héroes ya está aquí y los invitamos a todos a que vengan a verla y que la disfruten. Estamos haciendo el making. Vengan a ver Pequeños Héroes. Nosotros somos el making del making del making. Nosotros somos el making del making. Vamos a España. Yo no puedo. ¡Ah! ¿Estás haciendo? Pagando. La subir y bajar a las escaleras parece mentira. Me ha gustado. Me tiene un poco afectado. Uno, dos, tres. Santa papaya madura. La energía de mirar lo que hice.